la primera vez que celebramos una semana por el comercio justo y el consumo responsable, y el balance yo creo que es bastante positivo. A pesar de estar en pandemia, pues bueno, ha habido un cierto interés por todas las actividades que hemos desarrollado. Lo que reivindicamos a través de esta semana, aparte del comercio justo, es ese comercio de proximidad, de kilómetro cero, al final pues de la gente que vivimos en la zona, bien sea de Alcorisa o de todo el territorio, y sí que ha habido muchísima participación local. Entonces estamos muy muy agradecidas de la respuesta que ha habido. Llevamos pues pasta, llevamos productos de... cogemos en Ecolécera, cogemos, estamos mirando de coger un vino de por aquí también, y aceite de Matarraña también, pues hablamos de producto ecológico. También buscamos pues eso, lo que sea de cercanía cuando no puedes aspirar a tener algo ecológico, pero lo que sea pues lo más, a lo mejor lo más responsable con el medio ambiente, sobre todo es eso, la cercanía ya es un plus. Tú no tienes que depender de un producto importado, por ejemplo, que por muy ecológico que sea, si me viene de Alemania o de, qué decirte, de Argentina una fruta, pues se jodió el ecologismo. Sí, había ganas de estar, de salir, de poner puesto, de ver a la gente. Bueno, pues aunque tengo una tienda aquí en Alcorisa, como está en el casco viejo, no todo el mundo la conoce y se quedan así sorprendidos de los trabajos, de las piezas, sí. Un poco de para que una variedad, para que el que no le guste una cosa esperando que le guste otra. Sobre todo utilitario. Ahora mismo lo que más, lo utilitario. Estamos muy contentos de participar en los agromercados y bueno, pues al final es una forma de dar a conocer productos sostenibles, productos con valores y proyectos que dan vida a la tierra, ¿no? Hemos traído nuestro aceite, el segundo premio de este año del aceite de oliva del Bajo Aragón. Hemos traído las olivas que hacemos en aderezo, olivas de mesa. Hemos traído también los productos que hacemos con el balneario de Ariño. Con sus aguas minero-medicinales y nuestro aceite hacemos gel, tratamiento capilar y jabón. Y luego hemos traído las nuevas conservas vegetales que hacemos en Alacón, con lo mejor de la huerta de Alacón, junto al aceite de Apadrina un Olivo. La verdad es que es algo que hasta ahora a lo mejor estaba como un poco en segundo plano, y creo que es el momento oportuno para ensalzar este tipo de consumo y este tipo de iniciativas, porque al final repercute pues eso, en nuestra vida, ¿no? Al final asentamos población porque hay iniciativas, porque tanto privada como pública, y creo que ese es el camino que tenemos que tomar en estas zonas rurales.